Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Melissa. Estoy haciendo un video cortito porque está cayendo una bendición, está la lluvia y la esperábamos hace tiempo. Miren cómo está la grama completamente seca. Hace tiempo que no llovía. Sí llovió hace 3 días más o menos, pero no llovió lo suficiente para que se pusiera el día. Y miren, tempranito en la mañana, son las 8, como las 8:40 son más o menos. Y yo estoy bien feliz cuando escuché que iba a llover porque te lo notifican en el teléfono. Me puse tan contenta. Si me vieran, parezco un pollito porque salí a sacar unas plantas. Miren qué cosa más preciosa. Me encanta porque mire, parecen bailarinas. Qué bonitas se ven estas de la begonia. Alas de ángel. Por fin, estas sillamontanas, pendezcantes sillamontanas, echó muchas florecitas porque solamente por varios meses me echó solo una aquí, en esta esquina aquí. Miren, ahora ella ya se alucinó. Echó flores para mamita. Esta es mi nueva peperomia. Miren qué bonita está. Sorry que se ve un poquito oscuro, pues está oscuro afuera. Pero miren qué rico, está lloviendo. Así que se pondrá bonito. Aquí se inunda, pero no importa. Ahí estoy llenando esa agüita para, porque saben que recojo agua de lluvia, pero está en la parte de atrás. Y aquí siempre tengo que ir atrás, buscar, traer. Y aprovecho cuando llueve y pongo, lo lleno. Estas plantas del frente están muy bien. Miren esta peperomia que es mucho crecido. Miren qué bonita está. A ver si la puedo poner. Les voy a enseñar algo que es nuevo. Bueno, ya yo tengo esta planta en pequeñita que me la mandó una hermosa suscriptora. Pero me encontré un hallazgo en Marketplace, en Facebook. Miren qué cosa más bella. Mi corazón variegado. Esta persona me vendió esta plantita como con 7 plantas más, preciosas todas, entre ellas una begonia que hace tiempo quería grande. Otras plantas muy bonitas con macetas y todo en $40. Y yo le dije a mi esposo, que daba media hora de aquí, le dije a mi esposo, tenemos que ir porque nada más esta vale y más. Porque si se fijan en internet, un pedacito nada más te lo venden a $20. Y esta está súper grande, miren. Le falta poquito para que llegue al piso, pero miren qué bella está. Ella necesitaba vender sus plantas con urgencia porque vendieron la casa y se iban de viaje. Ya no iban a estar más aquí, necesitaba deshacerse. Pero hasta por poco llora cuando me la dio. Miren qué bonita. Está bien bonita. Tengo que ajustarla, pero como recién la compré, no quiero molestarla mucho, pero quiero cambiarla de macetita y que se llene todo el tope. Pero está bien chula, miren qué preciosa está. Ya. Y otra también que se incluyó hace poquito en mi colección es esta sansevieria, o ahora llamada dracaena. Miren qué hermosa está. Sí les había mostrado mi sansevieria enana. Ha crecido muchísimo, muchísimo. Miren qué bonita.
Bueno, no ha crecido. Ha echado babies. Bueno, ya crece para el lado. Ya. No sé si esta la habían visto. Ay. Le quería hacer un videito aparte con mi colección de Sansevieria o Dracaena. No me acostumbro a decirle Dracaena, ¿no? Como por muchos años. Bueno, desde que yo me conozco, las conozco por Sansevieria. Miren esta que bonita se ve. Pero esta me cautivó la señora del, la manager de la tienda donde fui. La agarró y me dijo, oh, Melissa, porque me conoce. Yo dije, oh, ¿usted las quiere? Me dice, no, quédesela. Sí, pues me la iba a comprar, pero por cortesía, ¿verdad? Pero miren qué bella está. Es preciosa. Aquí están estas otras. Miren esta hermosura, qué grande está. A ella la venden pequeñita, yo no la compré tan pequeñita, la compré como a la mitad de lo que está y me ha crecido. Lleva como, no tiene ni un año conmigo creo, y ha crecido bastante. Miren qué bonita es. Esta es la Sansevieria Samurai, si no me equivoco, sí. Y por aquí están mis otras plantitas. ¿Se acuerdan el que había hecho? Pues las, miren, las gomitas se les reventaron, pero ahí quedó ella. Esta hermosura, que desde que la puse aquí ha comenzado a crecer como loca, miren. Ya va por aquí, está bien bella, le encantó el sitio, le fascinó. Porque cuando la tenía dentro de la casa, sí estaba creciendo, pero sus hojas estaban más chiquitas y no este verde esplendoroso, majestuoso que tiene ahora. Esta es otra que me ha crecido bastante. Este es el... Philodendron Birching, algo así es. Ya saben que las pronunciaciones mías son fantoches. Pero sí ha crecido él también. Aquí está mi watermelon. Otra que no veía la hora ya que creciera, porque la veía siempre estancada, es esta hermosura, miren. Ay, esta planta me saca suspiros grandes. Miren qué bella está. Está preciosa. Por fin la veo caer. Esa planta me cautiva mucho. Y esta cosita linda, mi neon photo, que miren ya lo grande que está. Ya llegó al piso. Ese ya alcanzó. ¿Se acuerdan que la tenía adentro en los videos pasados? La tengo adentro en la casa. Y apenitas. Pero se imaginan ahora cuando la vuelva a poner, va a colgar hacia el piso. Oh my god, eso es un espectáculo va a ser. Y por aquí sigue lloviendo, miren qué rico. Por aquí está esta hermosura. Esta plantita es un baby, era un baby de esa. Esa es mi planta original. Sorry que los maría ahí. Aquí está la que me compré en Walmart, que se la había enseñado. Hojas de peluchito. Aquí está mi nano, miren qué bonita. Bueno, aquí me despido. Les quise hacer un videito corto porque ya estoy media floja para hacer videos. No se crean, he tenido mucho trabajo, muchas cositas que hacer, he estado ocupada, pero ya nos pondremos el día. Miren, así se ve. Bueno, un abrazo y un beso muy grande y cálido a todas partes del mundo donde se encuentren. Yo estoy súper mega feliz con esta lluvia. Nos hacía muchísima falta. Y los dejo con esta hermosura. Miren que ella disfruta mucho más de la lluvia que yo.
En el video no se hace justicia a sus colores, lo hermosa que está, pero ahí está. Entonces cuídense mucho y hasta el próximo videito. Bye bye.